¿qué tal? Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, editor en jefe web de Forbes México, y te quiero dar la enorme bienvenida a este pequeño espacio donde vamos a debatir acerca del futuro, acerca de la innovación. Y justamente el tema de hoy es uno de los temas que yo diría más importantes en el mundo y particularmente en el sector financiero. Y es que sin duda alguna, la inteligencia artificial ha venido transformando cada uno de los aspectos de la vida humana y lo ha venido haciendo en saltos cuánticos. Y lo ha hecho en prácticamente todas las industrias y sin duda alguna de ellas, particularmente que se ha visto transformada por la inteligencia artificial, es el sector financiero. Y por eso quiero invitarte a que nos acompañes el día de hoy, porque Juan Pablo Palacios, quien es vicepresidente de aplicaciones de Oracle México, nos va a estar hablando del papel de la inteligencia artificial para el financiero del futuro. Quiero dar la bienvenida a Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo el micrófono para que ahora sí nos muestres hacia dónde va el camino. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, equipo. Y muchas gracias a Forbes por permitirnos estar en este espacio y poder compartir un poco nuestra visión de, como ha dicho Carlos, pues de un tema novedoso, un tema que está cambiando de una forma u otra, pues cómo estamos haciendo, cómo estamos operando en las empresas, en nuestro día a día, etc. Entonces, voy a compartir un poco nuestra visión de cómo vemos nosotros la inteligencia artificial aplicada a estos nuevos líderes que están comandando nuestras organizaciones actualmente. Yo soy Juan Pablo Palacio y lidero el equipo de aplicaciones de Oracle en México, y me permito empezar esta entrevista y este espacio un poco compartiendo lo que es un estudio que hicimos durante la pandemia. Hicimos un estudio muy interesante que lo llamamos Money and Machines. Un estudio que básicamente lo que hicimos fue tratar de entrevistar a 9,000 líderes de diferente índole, líderes desde el punto de vista de negocio, líderes desde el punto de vista de consumo, y ver un poco cómo ha cambiado, cómo ha variado de alguna forma u otra la percepción de lo que es la gestión empresarial, de lo que es la gestión del dinero, de cómo están viendo un poco cómo está cambiando el mundo después de todo lo que es el efecto de la pospandemia. Y curiosamente, pues el 59%, imagínense, casi el 60% de los entrevistados, y es un dato muy curioso, afirmaba que confiaban más en las máquinas que ellos mismos para gestionar las finanzas. Es un dato muy curioso porque básicamente lo que están poniendo en una condición, en una cuestión, si lo podemos llamar así, es que básicamente las máquinas de algún modo podrían ser o podrían transmitir un poco más de confianza, un poco más de seguridad desde el punto de vista de lo que es la gestión financiera de sus propias casas, ¿vale? Otro dato interesante que me gustaría compartir aquí de este estudio, que insisto que es un estudio bastante amplio, que implica 14 países, entre ellos está México y otros países de Latinoamérica, es que ¿qué pasará con esos líderes financieros, ¿no? ¿Qué pasará con esos líderes que de alguna forma vamos a tener en un corto y largo plazo gestionando nuestras empresas? Pues el 90% de los entrevistados de una forma u otra aseguran que van a ser reemplazados, ¿no? Que esos líderes financieros, esos gestores actualmente de la finanza de nuestras empresas, van a ser reemplazados por máquinas. Y un dato quizás un poquito más agresivo es que prácticamente un 60% también piensa y también concibe que esto sucederá en un corto plazo, en un plazo de unos 5 años más o menos en el tiempo, y que de hecho pues ya está sucediendo. Como vemos, pues son datos un poco apocalípticos, ¿no? Datos que de una u otra forma pues abren un debate que, si se quiere, pues podría llegar a ser bastante controversial, dependiendo del punto de vista como lo planteemos. Pero bueno, desde Oracle nosotros estamos viendo un poco el mundo un poco más híbrido, un poco donde hay una colaboración, si se quiere, de un entorno híbrido de lo que son las tecnologías emergentes, las tecnologías como apoyo a esa gestión empresarial y lo que es el talento humano. Y efectivamente ya estamos viendo actualmente pues ciertas tareas que las delegamos de una forma u otra a que las hagan unas máquinas, o a que las hagan nuestras aplicaciones, o que lo hagan nuestros componentes tecnológicos, ¿vale? Como podrían ser
las aprobaciones, ¿no? O sea, trabajos que de alguna forma sistemáticamente los estamos haciendo día a día, pues son una de las tareas que actualmente ya las estamos cubriendo desde un punto de vista más tecnológico. Otra tarea que también estaríamos actualmente ya haciendo son las tareas de presupuestación y proyección, ¿vale? Ya los presupuestos muchas veces nos estamos basando en esas herramientas que de alguna forma estiman cuál va a ser el presupuesto, cuál va a ser los gastos, cuál va a ser esa predicción de inversiones a largo plazo. Esas tareas ya se están haciendo con el apoyo y con las ayudas de estas máquinas de aprendizaje. Tareas de reporteo. Bueno, esto yo creo que ya llevamos ya un rato haciéndolo, todo el tema de reporting, de análisis, etcétera, pues nos estamos apoyando en las máquinas. Y bueno, también las temas de compliance, etcétera, manejo de riesgo, etcétera. Pero sin embargo, existen algunas tareas que siguen y que las seguimos ejecutando de manera un poco más manual, si se quiere decir, un poquito más humana y no tanto desde el punto de vista de máquina, como pueden ser las tareas de negociación, ¿vale? Las tareas de comunicación entre los equipos, etcétera. Esas tareas todavía las estamos delegando a los equipos humanos, a nuestros equipos de trabajo. Es un tema interesante. Creemos que el modelo híbrido ha venido para quedarse. Sin embargo, este modelo híbrido, un poco enfocándonos en el tema que estamos hablando hoy, básicamente va a requerir que esos nuevos líderes financieros, de una forma u otra, puedan tener nuevas capacidades, nuevas habilidades, puedan entender cómo está funcionando un poco desde el punto de vista empresarial, apoyado en todo lo que es el ámbito tecnológico. Y en este sentido, creemos que estos líderes financieros van a estar enfocados en mucho más interpretaciones de datos, en mucho más ver un poquito más la estrategia del negocio y no tanto en los cálculos. Y ahí voy a hacer un paréntesis, ¿no? En cuanto a lo que es la interpretación de los datos. La interpretación de los datos me refiero a que en nuestra empresa normalmente tenemos mucha información, muchos datos, información que viene de diferentes fuentes. Sin embargo, no todos esos datos se convierten en conocimiento. Por eso lo importante aquí, estamos hablando de lo que es interpretar esos datos. Un dato por sí solo, una palabra por sí sola, al final es un bit, un byte, ¿vale? Es un concepto. Si ese concepto lo relacionamos con un contexto, si ese concepto al final lo ponemos en un punto donde se relaciona con otros temas, en ese momento podemos llegar a tener conocimiento, en ese momento podemos llegar a interpretar patrones, en ese momento podemos interpretar análisis, reportes, situaciones que van a pasar a futuro, ¿vale? Con lo cual podríamos llegar a hacer inferencias con esos datos. A ese punto es que van a llegar estos líderes financieros, estos líderes que de una forma u otra van a contar con la tecnología para poder evaluar, para poder desenvolverse un poquito mejor en su día a día. Esto abre un abanico de opciones muy grandes a todo el mundo. Sobre todo vamos a poder crear equipos mucho más diversos. Actualmente los equipos de gestión financiera o hasta la fecha de la actual, los equipos financieros pues estaban comandados por equipos con perfiles muy económicos, contables, con formaciones, si se quiere, muy, muy, muy financieras. En este caso, apoyados por las propias tecnologías, los equipos financieros que van a estar liderando las empresas del futuro, pues van a ser un poco más mixtos, van a ser un poco más diversos. Igual vamos a tener, pues dentro de la gestión financiera vamos a tener un abogado o un biólogo o un ingeniero, gente que a lo mejor pues no ha tenido esos conocimientos, tiene ese bagaje financiero, pero apoyado con esta inteligencia artificial, con estas máquinas de aprendizaje, con estas tecnologías emergentes, pues podrán hacer y podrán dar un resultado quizás igual o mejor que como lo estábamos enfocando anteriormente. Entonces, hablamos de nuevas habilidades, hablamos de nuevas aptitudes, hablamos de nuevos conocimientos, etcétera, pero exactamente la inteligencia artificial aplicada a los negocios, ¿qué nos daría? Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de esas ventajas que tenemos desde el punto de vista de negocio, contando con esas tecnologías emergentes como puede ser la inteligencia artificial. Y aquí hablamos desde el punto de vista financiero, los cierres contables. Los cierres contables para cualquier empresa es un factor fundamental, crucial, sobre todo después de toda esta pandemia que hemos vivido, después de toda esta incertidumbre que estamos viviendo desde el punto de vista financiero, de negocios, etcétera, pues el tema de poder tomar decisiones
en el momento oportuno, pues se hace crucial. Entonces, para eso necesitamos tener los cierres lo antes posible, tener la información en tiempo real, tener esos patrones de predicción muy claros, que nos indiquen hacia dónde podemos ir, hacia qué rumbo podemos ir. Y son las máquinas que van a estar por detrás, las máquinas trabajan 24/7, esas máquinas que van a levantar una banderita y nos van a decir, hey, que hay un error aquí en esta contabilidad, hey, que hay una ruptura de flujo de caja, hey, que hay una ruptura de stock, etc. Entonces, en estos casos es fundamental para cualquier financiero pues tener esos cierres contables 24/7, ¿vale? Son cierres contables continuos, que nosotros los hemos llamado cierres contables continuos, porque básicamente es tener la foto de tu empresa en el momento que la necesitas y que necesitas tomar una decisión, ¿vale? Otro aspecto también importante es todo lo que hablamos de la logística ágil, ¿no? Yo creo que es fundamental el que podamos predecir en qué momento vamos a necesitar pedir más stock, cómo están mis inventarios, cómo está mi almacén, dependiendo y conectado con las ventas que estoy teniendo y con los eventos que están pasando en el mundo actualmente. Entonces, esa toma de decisiones implica una gran cantidad de datos que deberían estar interconectados, relacionados, etcétera, y van a ser los robots, van a ser las máquinas los que nos van a apoyar a hacer ese análisis y a que nosotros podamos tomar decisiones mucho más claras. En el caso de Oracle, ¿cómo estamos ayudando desde Oracle para todos los temas de inteligencia artificial? Pues bueno, nosotros hemos pasado de ser un proveedor, digamos, de tecnologías base, de infraestructura, a ser un proveedor de aplicaciones, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones ya tienen embebidas estas tecnologías que anteriormente eran muy técnicas, si se quieren. Anteriormente, este tipo de tecnologías se reducían a los equipos tecnológicos, a los equipos de IT, a los equipos, digamos, que estaban un poco haciendo esa analítica de datos, etcétera, ¿vale? Pero ahora no, ahora están embebidas en nuestros sistemas de recursos humanos, están embebidos en nuestros sistemas de cierre financiero, en nuestros sistemas de gestión de flota, por ejemplo, para poder hacer la distribución más efectiva, etcétera. Entonces, nuestras tecnologías actualmente estamos apoyando a todo el mercado empresarial, aportando todo lo que son monitoreos continuos, aportando todo lo que es la parte de asistentes digitales, cómo nos conectamos con nuestro sistema de manera sin tener contacto físico, cómo pedimos a una línea de producción que empiece el despacho desde un comando de voz, o cómo hacemos esa planificación, insisto, del inventario de una forma predictiva, mucho más ágil, mucho más eficiente. ¿Por qué Oracle? Bueno, en este caso, el por qué Oracle, yo creo que yo lo resumiría en cuatro aspectos. Nosotros llevamos 10 años en un proceso de transformación bastante amplio, bastante grande desde el punto de vista de cómo nos enfrentamos al cliente, ¿no? De cómo abordamos el mercado. En este caso hemos puesto al cliente en el centro, ¿vale? Hemos puesto al cliente en el centro, hemos intentado cambiar nuestro modelo de negocio a un modelo de negocio por servicio, ¿vale? Donde lo que ofrecemos actualmente es un servicio, y un servicio que cubre básicamente el end-to-end de cualquier empresa y de cualquier industria de la que estamos hablando a nivel empresarial, ¿no? Cubrimos básicamente desde la parte más pegada al cliente, desde la parte más front, desde todo lo que es el customer experience, la venta, el marketing, la segmentación de clientes, hasta cómo eso se transforma en un pedido, en una orden, cómo eso se gestiona desde el punto de vista financiero, contable, etcétera, cómo pasa esto a ser administrado por nuestros talentos, cómo evolucionan nuestros talentos, cómo evolucionan la contratación de nuestro personal, cómo les pagamos la nómina a nuestro personal. Entonces, básicamente, el valor que estamos dando aquí es un valor de principio a fin dentro de toda la cadena de valor que tengamos en nuestras empresas. Y esa cadena de valor viene soportada por estas tecnologías emergentes que ya están embebidas. Entonces, no necesitamos un equipo especializado en inteligencia artificial o en data mining o en gestión del conocimiento para que de alguna manera u otra empiece a aplicar inteligencia artificial dentro de nuestro proceso. Nuestros procesos ya vienen, ya traen embebido esa inteligencia artificial, esas máquinas de aprendizaje, blockchain, como lo estamos viendo aquí en las pantallas, toda la parte de chatbot, etc. Entonces, es una tecnología probada. Y por eso no quisiera ser tan apocalíptico desde el punto de vista de que las máquinas van a reemplazarnos
o van a reemplazar a nuestro CFO o van a reemplazar a nuestros líderes, sino más bien que las van a complementar. Las van a complementar y ya es una realidad, ya lo estamos viviendo. Tenemos 13.000 clientes en este tipo de plataformas y estamos ayudando al mercado a ser un poquito más ágil y un poquito más cercano a lo que nos están pidiendo nuestros consumidores. En este caso, yo les dejo un poco el resumen de lo que es el estudio, de lo que es el análisis, de lo que es el estudio de Money and Machine. Hay muchos datos interesantes. Por favor, tómenlo con la mayor crítica y la mayor cautela, ¿no? No nos deprimamos, que las máquinas no vienen aquí a reemplazarnos completamente, pero nos vienen a ayudar, ¿vale? Les dejo también mi contacto en LinkedIn para cualquier información, cualquier pregunta que surja, y estamos aquí un poco para ayudar. Muchas gracias. Juan Pablo, la verdad es que una presentación bastante interesante. Sin embargo, me quedaría una duda que creo que muchas de las personas que nos están viendo, sobre todo aquellas que forman parte de este sector, también tienen, y es justamente la pregunta de cómo o cómo comenzar, es decir, cómo empezar, tomando en cuenta que la inteligencia artificial suena como a una tecnología compleja, difícil, costosa, en donde realmente se tiene que mover toda una maquinaria para que se vuelva realidad, y a veces incluso tal vez una persona, un financiero, que obviamente todas las cosas que platicaste el día de hoy le tocan, porque es su trabajo del día a día, pues podría decir, híjole, ¿yo cómo lo hago si probablemente el management tal vez todavía no lo está viendo? Entonces creo que vale mucho la pena tocar ese tema de cómo arrancar justamente y hacer de esta pequeña bola de nieve una avalancha que realmente transforma a la organización. Sí. Carlos, muchas gracias por la pregunta y de hecho muy acertada, ¿vale? Porque de hecho es una de las preguntas que más escucho en el mercado mexicano y sobre todo desde el punto de vista de cómo hacerlo, ¿no? Porque anteriormente estábamos muy enfocados a proyectos muy largos. Tú mismo lo has dicho, en proyectos complejos, tecnológicos, etcétera, donde bueno, había que tomar en cuenta una casuística muy grande. En este caso, desde Oracle, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es un formato muy simple basado en lo que llamamos las best practices, ¿no? Las mejores prácticas del mercado. Es un modelo que se llama SaaS, ¿vale? Software as a Service. El software as a service al final lo que te permite es comenzar de manera muy rápida porque ya los procesos están creados, ¿vale? Ya digamos la manera de operar ya está creada y tú simplemente en vez de adaptarla, ¿vale? A lo que tú piensas que debería ser, más bien es adoptar el modelo. Entonces son proyectos muy rápidos, Carlos, son proyectos que bueno, el tiempo, los plazos de desarrollo y de implementación pues se reducen considerablemente. Con lo cual, normalmente los clientes empiezan por algo pequeño, lo que llamamos los quick wins, ¿vale? Con resultados muy rápidos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y máquinas de aprendizaje, estamos hablando de que los procesos ya lo incluyen, ya lo embeben esa inteligencia artificial. No estamos hablando aquí de desarrollos específicos ni nada, ¿no? Sino que básicamente cuando tú actualizas, por ejemplo, un proceso de consolidación financiera, que es uno de los que normalmente comenzamos porque son procesos pues, útiles, quick wins, donde ves un resultado muy rápido y que los podemos implementar de manera más rápida que otros procesos como puede ser la parte de gestión, de la manufactura, del core de producción, etcétera, que son quizás un poquito más complejos. Entonces yo empezaría por la parte financiera, empezaría por adoptar esos procesos de manera muy ágil, con procesos muy rápidos, muy ya vienen prefabricados y empezar a usarlos. Y de verdad que ese miedo hay que quitarlo. Yo empezaría ya, el momento es ahora y el momento para poderlos hacer está dado y es ahora. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Creo que tienes y aciertas bastante bien al decir que es el momento, es ahora. Creo que esta tecnología está permitiendo transformar a las organizaciones a niveles que antes no se imaginaban. Y también me quedo con lo que mencionaste anteriormente durante tu presentación, que la tecnología no viene a quitarnos necesariamente los trabajos, sino a darnos como una serie o especie de superpoderes para permitirnos construir servicios y productos que probablemente el día de hoy ni siquiera tenemos pensados o quitarnos de encima tareas que llegan a ser altamente repetitivas y que de cierta forma desgastan o pueden incitar al error porque, bueno, los seres humanos tendemos a cansarnos y las máquinas justamente no lo hacen.
De nuevo, también los invito a que no se les olvide la oportunidad de poder escanear el código QR que presentó Juan Pablo para que puedan consultar y consumir el reporte Money and Machines 2021, que la verdad es que es un reporte bastante completo. Y de nuevo, los invito a que se queden pendientes de este y otros contenidos de Forbes Tech Future aquí en Forbes México. Le agradezco enormemente una vez más a Juan Pablo el tiempo y la disposición que tuvo el día de hoy para compartirnos esta información altamente relevante. Y también les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado y que se queden pendientes. De nuevo, estamos siempre en forbes.com.mx. Muchísimas gracias y buenas tardes.